confianza. Mundo EVE. Todo lo que necesitas a un clic de ti. Somos una empresa familiar. Nuestras especialidades son productos del hogar, belleza, tecnología, juguetes, artículo para bebés, vida al aire libre y todo lo de temporada. ¿Quieres algo diferente en tu vida? Visítanos en calle Dominica 279 Recoleta, Santiago, o simplemente a www.mundoeve.cl. Envíos a todo Chile por la empresa de encomiendas que más te acomode. MundoEV.cl. Yo decidí comprar un terreno en Chiloé porque Chiloé es mágico, porque tiene esta naturaleza que cada vez está más perdida en Chile y que permite también a mis hijos tener esa experiencia del contacto con la naturaleza, con todo lo lindo y lo bello que da esta isla. Comenzamos un nuevo capítulo de Bad Boys en este ya que se nos está empezando a acabar el año y empiezan a ver las definiciones, se nos acerca el plebiscito y por supuesto Bad Boys va a estar aquí debatiendo, conversando, empezando a leer lo que se viene porque hay que informarse, porque no hay que votar ideológicamente, porque no hay que votar ahí con los ojos cerrados, sino que con la mente abierta y con mucha inteligencia, así que para eso está Bad Boys. Les saludamos a todos los que se empiezan a conectar por todas las redes sociales. Por supuesto, un agradecimiento a Click TV que nos permite llegar a lo largo de todo Chile a través de Mundo TV. Así que un abrazo a todos los pedegeninos y a los no pedegeninos que también son fanáticos de Bad Boys. Tremendos programas que tuvimos en regiones, lleno total en Concepción, lleno en Chillán también, así que muchos cariños para toda la gente que se nos acercó en estas giras espectaculares que estamos teniendo. Y ojo que se viene otra y ahí los vamos a hacer participar para ver dónde son los destinos de estos nuevos Bad Boys en vivo. Hoy día tenemos tremendo programa, así que vamos a empezar a saludar a los que están junto a nosotros directamente desde, ahí lo vamos a ver, Tercera Fuerza Nacional, casi 1 millón de votos, 2 veces candidato presidencial, está con nosotros Don Franco Parisi. ¿Cómo está, doña Carlos? Bien, bien, aquí con toda la energía. Se viene tremendo programa. Sí, oiga, bueno, ahora no estoy en Alabama. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Tengo que venir a dar una charla, así que están muy preocupados los inversionistas, por Chile. No solo aparentemente por lo que estamos viendo día a día, un desgobierno. Boric no está gobernando. Boric está en otra, no sé. Yo creo que Chile se equivocó tanto, que vamos a tener que pagar este costo de tener un presidente que no gobierna, no toma decisión. ¿Y sabéis lo malo que viene ahora?
hoy día se hizo el preanuncio de que se van a colocar nuevos bonos. O sea, Chile se va a volver a endeudar. El gobierno de Chile no tiene plata. No tiene. ¿Ok? Y acaba de salir una colocación, una Shell, en que se van a tratar de levantar 1.500 millones de dólares. ¿Ok? Ya, en el Initial Price Talk, que es la primera conversación a cuánto se va a colocar el precio del bono de ahí para arriba, cuál va a ser la TIR, la están situando en 7.25, en UF. ¿Ok? Si el país se está colocando a 7.25, de ahí para arriba van a ser las colocaciones de los hipotecarios. ¿Cachai lo que estoy diciendo? O sea, no tiene plata. Y de hecho, si tú analizás y lo comparás con México, las últimas colocaciones de México en dólar, en México la última colocación fue en 6.6, Chile se fue 6.2, lo más probable es que la tasa internacional de colocación de Chile suba, uno, porque hay menos oferta, y dos, porque sus pares, en términos de riesgo, en términos de inestabilidad política, también están subiendo la tasa. Así que la industria de la construcción en Chile va a seguir sufriendo y pasándola muy, pero muy mal. ¿Te quedó claro o te lo explico de nuevo? Mira, y hoy nomás? Día... ¿Te lo no, cuento de nuevo? Y... Sí, no, sí quedó clarito. Y hoy día te comentaba que salió las variaciones de las tasas de la gente entre la mínima y la máxima. Y ya algo promedio es casi 6% de tasa de interés. Y alguien comentó en los posts, dijo... Pensar que la tasa estuvo a un 2,5% y alguien dijo, ¡no! ¡Estuvo al 1! Y ahora está casi llegando en promedio al 6%. Increíble cómo se aleja la casa propia. No, ya no hay. Ya no hay sueño en la casa propia. No solamente ocurre aquello que la tasa de interés subió, sino que las empresas constructoras no están logrando financiamiento. Ningún edificio, alguien... Ah, como el Tío Rico, ¿te acordás tú del Tío Rico, no? ¿Tú leíste esa revista? Sí. Se tiraba a una piscina con dinero. Ya, eso nadaba. Es mentira. Claro, eso aparte de Boric, su familia, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, ellos hacen eso. Winter. Pero el resto de Chile... Es la peor forma de tener capital, pues tenerlo claro. Ahí almacenado perdiendo valor. Exactamente. Pero ellos lo guardan muy bien, pues. Entonces, lo que ocurre acá es que el gobierno chileno, a través de una muy mala economía, Chile está a los tumbos, es muy mala la situación, en todo el orden de industria, pero particularmente la industria de la construcción, ¿de acuerdo? Entonces, como te decía, van a colocar 1.500 millones, la semana pasada pusieron 1.000 millones, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto quieres poner en el lazo de 12 meses de ahora en adelante? 21. Todos los que yo leí son gallos secos. Estamos hablando de gallos que... Cuidado. Acá de Wall Street me dicen que muy difícil que levante los 21.000 millones. Muy difícil. Y si lo logra, va a tener que hacer una tasa altísima. ¿De acuerdo? Así que el presidente Boric está destruyendo la economía chilena, como lo dijimos hace mucho tiempo. Así que yo le digo... A todos los grupos económicos, a todos los que disfrutaron destruyéndome, ahora su caballito de batalla, Gabriel Boric, está destruyendo la industria de la construcción, la industria del agro, don Giancarlo. Uno, sí. Claro, por las inundaciones. Y dos, porque los costos están altísimos y no pueden competir, por lo menos los berries, con Perú. La palta también se está yendo a Perú. La industria de la minería, costos altísimos, el precio del petróleo alto, un ambiente de mucha incertidumbre a nivel internacional con los bombardeos que estamos viendo de parte de Siria a Israel. Por lo tanto, mire, justo ahora que está pasando esta incertidumbre, Boric no es un líder para Chile, es un líder espiritual para Winter, ¿de acuerdo? Winter ahí se la arrodilla y le hace sus ofrendas a su señor Dios, Boric, tú sabes de qué ofrendas son, pero el punto está en que están matando a la clase media emergente.
hay una industria que tampoco está saliendo tanto en los medios, pero está llamando la atención como cadenas, no como industria, la alimenticia. Pollo Stop, Pedro Juan y Diego, Papa John's, que son monstruos que tienen cientos, decenas de locales en todo Chile, semana tras semana estamos viendo que están pidiendo o metiéndose con la ley de insolvencia financiera, lo que es lo mismo que la quiebra, básicamente. Cuadernos Rain, todos los chilenos tuvieron un cuaderno Torre o un cuaderno Rain cuando chicos. Entonces, ahí te das cuenta que es la construcción, la industria, la gastronomía, el comercio. Cuando te atacan por todos lados, yo creo que ya no son fenómenos ni que tengan que ver con la guerra, ni que tenga que ver con la pandemia. Es un todo lo que está haciendo que la mayoría de los chilenos estén sufriendo y, como bien dijiste tú la otra vez, cuidando la pega. El que tenga pega, cuídela, porque no sabemos mañana cómo se va a comportar el mercado. Don Franco, tenemos tercer Bad Boys que se suma, próximo alcalde de Valparaíso, directamente allá de el Cerro Rocuán, don Juanma Valenzuela. ¿Cómo está, don Giancarlo? Don Franco, gusto de saludarlo. Aquí todo, no, todo bien. Hay varias cosas mal, pero feliz de estar aquí en Bad Boys. ¿Cómo marcha la cosa? Oiga, don Juanma, ¿leyó la tercera donde yo digo que usted va a ser nuestro candidato al paraíso? No, no la leí, pero mire, estoy seguro que voy a ser su candidato al paraíso. Eso no, y también Halcón por Arica. Arica. Y ahí dice bien clarito que nosotros estamos... ¿Tiene esa noticia, don Américo? Esa la compartí, tuvo harto impacto en Arica, don Franco, ¿eh? Sí. Impresionante. Usted habló de Halcón, de Daniel Manríquez. Ahora hay que empezar a decirle Daniel Manríquez para posicionar su nombre. Sí, Daniel Manríquez, el Halcón, inmediatamente recogieron los medios. Y llegó don Halcón, así que venga. No, le creo, viene aterrizando. Desde Arica está con nosotros el próximo alcalde de Arica. ¿Cómo están? Guillo, ¿me escuchan bien? Sí, sí, super. Sí. Sí, espectacular. Con eco podría mejorar, pero lo escuchamos, mi querido amigo. El que sabe lo que pasa es que se me olvidó que tenía problemas acá de señal en el lugar que habitualmente tengo mi nido. Entonces, en el otro lado tengo mejor internet y este se me olvidó. Entonces tengo que solucionar. ¿Cómo están? Oye, partí tarde, pero fue una tremenda semana para mí, así que... Cuenta. Tengo harto que contar. Les tengo alcopuchas. Vamos, cuente todo. Ya, lo primero es que su entrevista, don Franco, profe, causó lo que tenía que causar, pues, primeramente. O sea, salió en distintas páginas. Un saludo para Arica Libre, ¿eh? Una página ahí que nos compartió. Bueno, siempre hay todo tipo de reacciones, ¿no es cierto, don Juanma? Pero lo importante, de todas que yo maneras. creo, don Franco, don Giancarlo y don Juan Marcelo Valenzuela, próximo alcalde de Valparaíso, que está metiendo ruido esto de Arica Valpo. Creo que está sintonizando el tema del puerto, el tema de los puertos libres, la zona franca bancaria de nosotros, cómo conectamos con Valpo, cómo nos potenciamos entre puertos, ciudades turísticas. Yo creo que por ahí la gente hoy está tomando las ideas y dice, bueno, acá las mejores ideas están en el PDG y aquí está el Halcón de Arica, así que va a estar bien asesorado por último. Oiga, de todas maneras, ¿sabes lo que pasa? Que usted es muy querido, estuvo usted en un evento de 15.000 personas, ¿verdad? ¿15.000 personas? ¿Cuántos fueron? Cuenta, ¿no? No empiece con humildad o malentendida. No, lo que pasa, don Franco, es que la verdad es que fue el aniversario de la región. No podemos decir que es algo habitual ver en la calle 15.000 personas en una Quinta Vergara, prácticamente, ¿verdad? 15.000 personas en una avenida que fue, no sé si se acuerdan, que yo salí con el celular, ¿verdad? Yo caminé por esa avenida y se las mostré cómo era esa avenida, ¿verdad? Habitualmente. Oscura, y es una avenida donde están lugares muy importantes turísticos. Pero ese día, la avenida Velázquez era totalmente otra cosa. Era una fiesta ciudadana donde no hubo ningún tipo de
accidente, no sé, por el tumulto, ¿verdad? mira, ahí estoy con Noche de Bruja, miren la cantidad, mira, esa avenida Velázquez, y estaba tote hasta Juan Antonio Ríos, de verdad que hay unas tomas aéreas que yo les mandé ahí después en un video cuando los compartí, y ¿saben qué? Yo me permití poder también expresar un poco la alegría que significa el que Arica viva nuevamente espectáculos de primer nivel, ¿verdad? Porque sin duda que te puede gustar Noche de Bruja, te puede no gustar, te puede gustar Pailita, no te puede gustar, pero finalmente le entregaste a una ciudadanía que no tiene quizás hoy la oportunidad de ver espectáculos de este nivel, ¿verdad? Y llenaste las calles y las iluminaste no solo con la luz de los faroles, sino que con las luces de los celulares, de los niños y niñas que gritaban por el Pailita y los papás, ¿cachai? Ahí todos los papás aperrados, porque los fans son niños. Entonces, era un desafío bien grande cuadrar públicos diferentes, pero el público de Arica se comportó a la altura. Por ejemplo, hubo, sí, basura, que después nos trataron ahí, sacaron una foto y todo, pero se limpió todo, pero el tema es que lo logramos. Y cuando uno hace, siempre va a ser criticado por hacer. Pero acá creo que falta gente que haga y que diga, bueno, me equivoqué en esto, como los cierres de calles, como que no tenemos un lugar, profe, usted sabe, un lugar para hacer un gran centro, ¿verdad?, de arte. Yo en Biobío, cuando lo escuché hablar del rocódromo, yo me imaginaba la arena Chinchorro acá en Arica, ¿no es cierto? Es como la lógica cuando las regiones viven del look artístico, porque ciudades y regiones que tienen músicos, bailarines, que tienen la cultura, ¿no es cierto?, en sí se transforman en atractivos turísticos. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la capacidad técnica y muchas veces la autocrítica también para entender que estamos ofreciendo malos servicios a nivel general como región? Y pasa porque vivimos el yugo de estar todo este periodo bajo el Frente Amplio. Entonces, ahí yo creo que es donde congeniamos con Valpo, disculpen el perro que está aquí, pero estoy en la playa, y creo que, Juanma, tenemos una gran oportunidad de aprovechar todo lo que hemos aprendido luchando contra gigantes, porque hemos tenido batallas con gigantes, al igual que el profe, y cuadrarnos en levantar Valpo y Arica. Y vamos con todo, hasta donde lleguemos. De todas maneras. Excelente. De todas maneras. Oye, muchachos, ¿les parece si antes de entrar en materia vamos a la encuestita que tenemos el día de hoy? Porque vamos a hablar de todo. Yo sé que la Constitución aún no está 100% lista, pero ya hay un buen avance, así que tenemos la encuesta, la acabamos de lanzar en Twitter, así que si usted dice, no, yo quiero otra cosa, vaya y vote en el Twitter de Franco. Si la elección fuera este domingo, ¿votarías a favor o en contra? Van recién 200 votos, así que si bien ahí hay una clara tendencia, son muy poquitos votos, generalmente nuestra encuesta llegan a 10.000, 15.000 personas, así que vaya y vote en la encuesta y más ratito vamos a ir viendo cómo va evolucionando, porque ya se acerca el momento, el 17 de diciembre es un nuevo plebiscito y nuevamente van a hacer, no sé cuántas veces nos han hecho votar a los chilenos, y parece que mientras más votamos, peor estamos. Es como directamente proporcional, mientras más votaciones, peor está el país, porque las cosas que vimos hoy día, los WhatsApp que llegaron, fotos horribles, qué dramática la situación que está viviendo en Chile. Y como estamos con los panamericanos, que les deseamos súper bien a nuestros deportistas, ganaron 3 oros los del remo, felicitaciones, pero por favor, no puede algo tan hermoso como el deporte tapar la realidad que está viviendo Chile. Una cosa es una cosa, como decían ahí en televisión, y otra cosa es otra cosa. Y hoy día Chile está sufriendo, lamentablemente, actos de delincuencia que antes no habían. Oye, mira, yo les quiero pedir un favor. Si le preguntamos a Don Américo cómo está viviendo esta ola de violencia, él es clase media, tiene una hermosa familia, 2 hijitas, vive ahí en Maipú, y que nos cuente, que nos pase y nos cuente cómo está viviendo, porque usted está en Viña, usted está en Valparaíso, usted está en Arica, bueno, pero cómo está viviendo Santiago la violencia del día a día, porque no, o sea, a ver si Don Américo nos puede contar un poquitito cómo está grande, el único Don Américo. Ese grande Don Américo. Primero, ¿verdad? ¿No? No, primero, ¿verdad?
¿Pero me escuchan bien? Casarrero, cuchillo palo. Sí, es que tengo muchas cosas abiertas, estaba en la encuesta y en varias cosas. Pero bueno, bueno, que... cuéntenme un poco cómo está viviendo una familia normal como la suya este asunto del miedo y la violencia. Bueno, encerrado, los pasajes tenemos que tenerlos cerrados. Yo vivo en un pasaje y a las 8 de la noche tenemos el portón cerrado. Cuando uno sale y llega después de la hora, hay que llamar a algún familiar para que abra el portón, porque en el intertanto, cuando uno se baja a abrir el portón, es cuando quitan el auto. Así que está muy, muy peligroso. Hoy día, aquí cerca de Maipú, en Padre Hurtado, acribillaron a una niña de 24 años. Bueno, no era de los trigos muy limpios tampoco, pero la mataron a las 10 de la mañana, al parecer. Y toda la gente está con ese temor, pues ya no, nada volvió a ser como antes. Yo tengo 3 supermercados acá cerca, que cerraban a las 11 de la noche, y día a las 9, 9 y media ya están cerrados. Entonces toda la gente tiene miedo y hay que encerrarse, porque está temprano en la casa, no queda otra. Don Américo, ¿y ha sido, ha ido increciendo, como se dice, aumenta el sentimiento de miedo y desprotección que existe o se mantiene relativamente constante hace 5 años? No, ha ido creciendo. El último año ha crecido bastante. Hoy en día uno sale en la mañana, incluso la gente que está tomando micro en un paradero, para un auto y lo asaltan. O sea, no es que uno vaya caminando y en el camino se tope con alguien, sino que de repente puede parar un auto y lo asaltan y después el auto sigue. Y de la misma forma que asesinaron a esa niña, por muy mala que sea, yo creo que nadie se merece la muerte, pero aunque uno podría decir que personas malas están de más, pero también se pueden equivocar de objetivo. Claro, de todas maneras. De repente han hecho, en otros sectores de acá Maipú, donde han ido a quitar drogas, se han equivocado de casa y han asaltado la casa del lado. Mire, ahí están diciendo que hubo una balacera en la línea 2 del metro, en la línea, la línea 3, 2 personas estarían heridas en la estación Mata. Sí, fue una balacera que hubo hoy día en la estación del metro. Los delincuentes son los heridos, sí. Pero es la inseguridad que uno tiene, que de repente puede ir en el metro y hay una balacera o alguien saca una pistola, salta. Así que está bien complicado. Y no se ve tampoco que vaya a haber algún cambio. No se ve que tomen medidas. ¿Cómo empezaron a detener estas cosas? Estas cosas las empezaron a detener, en particular en el metro de Nueva York, que ahora también está un desastre, porque cuando llegan los arbolitos a gobernar, dejan la grande, con sus teorías merlucianas, tipo Barney, que todos son buenos. Empezaron a poner agentes encubiertos. Y yo creo que, lamentablemente, en Chile vamos a tener que llenar de agentes encubiertos en las poblaciones, en el transporte público, también para que paguen los que no quieren pagar, y también en el metro y también en regiones. Pero cuando sale un juez que entrega los nombres de los agentes encubiertos, chuta, se complica todo el panizo acá. No, está complicado la cosa, no se ve más robón de las calles, no se ve inseguridad. Chuta. ¿Y cómo está el paraíso, Juan Maneso? ¿Estás muteado, Juan Maneso? No, Valparaíso está un desastre, Franco. Nosotros hemos estado mirando y recorriendo durante estos días, porque pronto vamos a estrenar un video. Tenemos una sorpresa y la estamos trabajando a conciencia. Hemos recorrido Valparaíso, distintos lugares, y realmente está complejo. Y no solo por el tema de la seguridad, que sin seguridad sobre eso no se puede construir nada, no. El comercio local está deprimido por lo mismo, ya sabemos, y nosotros hicimos el recorrido, volvimos a reflotar ese video, lo comunicamos por redes sociales, la gente se sorprende porque a las 7 de la tarde, que mucha gente ponía en duda el video que empezamos nosotros a mostrar, decían, oye, pero a las 7 de la tarde, qué sé yo, está oscuro, qué raro, porque eso nosotros lo grabamos como por ahí por mayo. Sí. La situación está peor porque se suma el
del cómo tiene la economía a nivel nacional Gabriel Boric. O sea, el propio, fíjense ustedes, mochate a la gente que no nos crea a nosotros, sino que busque gente neutral en otro lado, donde ya se ha perdido completamente el prestigio del ministro de Hacienda, Marcel, que era como el gran pilar que tenía este gobierno, ¿no? Pero no le achuntó ni a la inflación, no le achuntó ni al crecimiento. Entonces es un error tras error, imprecisión tras imprecisión. Y el problema es que no hay plata en la calle. ¿Sí? Eso es la conclusión de todo eso, de tener malos políticos, malos ministros, de ser un gobierno con tanta falta de experiencia. ¿En qué se traduce? Que hay demasiada pobreza y ya se está llegando a límites complejos. De hecho, ustedes saben que mi novia, la Nati, se dedica al tema del emprendimiento. Asesora más o menos como entre 120 y 150 gente que emprende, porque tiene negocio en Valparaíso, en Casablanca. Y cuando estoy hablando de negocio, no estoy hablando del kiosquito de la esquina. Estoy hablando de ópticas, de restaurantes, de restaurantes que venden 40 palos, 50 palos mensuales, más o menos para que se hagan una idea. Gente de ese pequeña y mediana empresa es un desastre. O sea, están a punto de quebrar, no saben cómo hacerlo. Están buscando alternativas, se están preparando. Imagínense, la gente está tan desesperada que se mete a YouTube a buscar estrategias para poder publicitar por Instagram, porque dicen, oye, la gente que la está rompiendo, están evaluando dejar de pagar su tienda física. Así como cuando tú camináis por Condel y que veis arrienda, ya eso está pasando en distintos lados, Limache, en Quilpué, en Casablanca. La gente dice, ¿para qué voy a pagar 500, 600 lucas de estar físicamente si esto mismo pongo un poco de plata y lo vendo de manera virtual? Claro, pierdo un poco la confianza de la gente, qué sé yo, pero si soy una marca de tanto tiempo, la gente está evaluando eso. Están despidiendo personas. No se está llegando a fin de mes. Los malls están cambiando marcas o cerrando. Entonces los dueños se están quedando hasta más tarde porque no pueden pagar un segundo turno. Po. Entonces la cuestión está grave. Y Valparaíso, peor. Po. Valparaíso siempre multiplícalo por dos o por tres. Porque está todo rayado, porque está meado, porque hay inseguridad. Porque el otro día, no, hace como un mes, Giancarlo, una cabeza, un cuerpo colgando en... Avenida España, y, o sea, entre Valparaíso y Viña, digo, en la Avenida España. El balazo que ven en Padre Hurtado, gente matando en los cerros de Valparaíso a cada rato. Entonces esta cuestión es como, estamos en estado de guerra, estamos en estado de catástrofe, en estado de guerra en Valparaíso, y el tema que, y ahí tú tenés razón, lo que dijiste el otro día, Franco. El alcalde que tenemos es un gallo desastroso en la administración, pero un gallo muy talentoso en ser sinvergüenza. ¿A qué me refiero con eso? Que podéis tener la escoba, y de Valparaíso está la escoba, bro, pero es un flautista de Hamelin. Tiene tan encantado a un público que le justifica lo injustificable, Franco. Nosotros publicamos hace poco un video de Valparaíso 1990 versus ahora. Había más pasto, más sí. Verde. O sea, no había, es que se comercio lo fumó, ilegal. ¿Ah? Hasta el pasto se lo fumó. No, impresionante. Y lo defiende. Si eso es lo que me preocupa, Franco, que tenemos una batalla dura, la vamos a dar. ¿Sí? Si aquí somos, si ellos son bravos en redes sociales, nosotros por 10. Y en los debates, espérate nomás. Pero lo que te quiero decir, son bravos. Y tienen, ahí tienen un público enquistado y lo tienen sí. Completamente convencido. Piensa que en Argentina, que son de la misma ondita, Massa, el candidato Massa, que tiene una inflación sí. Del coloca el número que queráis, sobre el 120%, y ganó la primera vuelta. Yo decía, con lo que quiero a mi señora, po, Argentina está sonado. Pero Franco, si el número de funcionarios públicos en Argentina era un número altísimo, sí. No me acuerdo el número exacto, por eso no lo quiero decir, pero... Súmale un familiar por cada uno, esos son los votos de Massa. O sea, es muy raro pensar que Massa no iba a sacar cerca de 9 millones de votos, considerando que hay 3, 4 millones de funcionarios públicos allá, mal familiar. No, yo lo esperaba. Quizá haya ido separado Milei con Bullrich, pero yo creo que hay esperanza. Yo sé que hasta ahora no han dado clase de cómo ganar elecciones, me refiero a la extrema izquierda a nivel latinoamericana,
pero tengo una esperanza. Yo sé que Valparaíso, Chile, Latinoamérica, Brasil, estamos en ese proceso. Hay que ponerle el hombro, no hay que bajar la guardia, Halcón, no hay que bajar la guardia, Juanma, porque ellos no paran. Nosotros ganamos un centímetro y ellos al otro día le devuelven el centímetro que ganaron. Entonces, no hay que parar esto, esta batalla hay que darla, pero yo sé que a fin del próximo año vamos a tener no solamente el Halcón en Arica y Juanma en Valparaíso, yo creo que vamos a tener 10, 15 alcaldías, no del PDG, alcaldías de la gente, donde la prioridad sea la gente, no meter al apitutado, al amigo, al conocido, echar abajo los proyectos, meter a los familiares, no. ¿Cómo damos empleo, trabajo y seguridad? Sacar la basura, si no es tan exacto. Difícil. No, es difícil, porque estos gallos ya se acostumbraron, ganaban 300 lucas, ganaban 2 millones, 1.8 millones, ya se acostumbraron, si no está bien lo que digo, pasaron del vino en caja, del chimbombo, al Cabernet Sauvignon 2012, con las mejores etiquetas. Ya se acostumbraron, tienen todo un séquito. Mira, yo quiero saber cuál es el resultado del viaje a China que tuvo el presidente con todos sus amigos del curso. ¿De acuerdo? Una inversión de 230 millones que no alcanza para nada. Ese fue el resultado, don Franco. Perdimos Sinovac, que estaba listo. Fueron a China y lo perdimos. Sí. Vamos. Ya. Don Halcón, que tiene que mirar ahí el chat privado. Lo que pasa es que... Oiga, Juanma. Ya, perfecto. Lo que pasa es que, les comento, estoy con un problema técnico, el celular que tengo está guateando y me cuesta mucho poder leer paralelo la hoja. Entonces ahora este ya, perfecto. Es claro. Oye, yo con respecto a lo que estaban conversando, primero... Antes de pasar, creo, al tema de lo que significa para nosotros también estar en un proceso interno que no está exento de polémica, ¿no es cierto? Pero yo quiero hacer un punto, profe, porque sabe que hoy día, y quiero compartirlo desde lo que estaba escuchando al Juanma, y lo quiero manifestar porque creo que ya es un camino que emprendimos. Y cuando el Yanka también dice, vamos arriba, no bajar los brazos, ellos partieron ya. Ellos tienen preparado, y digo ellos, es los que actualmente manejan el sistema electoral, los que manejan el sistema administrativo locales, son los que han manejado también las castas familiares dentro de los municipios, verdaderas bolsas de empleo, ¿no es cierto? Entonces, la pelea es tan ruda y difícil, y hay tanto porque finalmente... En las regiones se da un fenómeno que en esta cantidad gigante de funcionarios municipales, contra lo que significa una alcaldía, ¿verdad? Se va dando una casi como un seguro de vida el hecho de participar, el hecho de estar, un seguro de empleo. Y hoy lo que nosotros estamos llamados a hacer es precisamente a poder hacer más eficientes estos puertos maravillosos. Pero ¿cómo lo hacemos, profe, cuando el nivel de miedo que tiene la ciudadanía es ya tremendo? Yo hoy estaba arriba de mi bicicleta y se los voy a confesar, con mi casco y todo, y por todo lo que está pasando, profe, que ya obviamente usted ya me metió ahí en el diario, yo salí en la cuestión y empiezan los coletazos, pues si es obvio, ¿verdad? Y llevo 2 días con un poco de dolor de guata, sí, porque uno dice, no, que me peguen y todo, hay que tener cuero chancho. La familia, el fin de semana, tuve un momento súper penca de un tipo... Que se saltó el protocolo finalmente de la cuestión y me encaró en el mall. Y yo tuve que darle cara y estaba con mi familia. Y mi hija se asustó. Se pegó al con. Tema familiar. ¿Ah? No. ¿Cómo? Se escucha súper bien al con. Dele. Y lo que quiero contar en el fondo es que uno también tiene miedo en esta, po. ¿Ya? Sí. Y es natural. Y cuando digo es natural, porque después de haber vivido otras batallas, donde las cuales comparto con Juanma, donde también tuvimos quizás miedo en algún momento, después nos pegaron la batalla en la raja, y si te he visto no me acuerdo, pero eso es triste. Pero hoy tenemos que superar ese miedo si queremos hacer reales cambios, chiquillos. Hoy no tenemos que dejarnos amedrentar por si la persona que está en contra de nosotros fue una abogada del Tren de Aragua. Me importa una soberana corriente del Tren de Aragua. Aquí la gente es la que tiene que recuperar
la esperanza y perder el miedo de salir a la calle, de hacer cosas que le gustan, de poder invertir y no estar con esta venda, es una verdadera venda que nos ponen, de que no se puede, de que está todo arreglado, de que esto ya está todo cocinado, es mentira. Y el miedo es, hoy me han pasado un montón de cosas que me podrían generar miedo y le estoy reconociendo que estaba en la bicicleta, haciendo algo que me encanta. Y profe, ¿usted sabe lo que andar en la bicicleta mirando para atrás por si va a venir un claro. auto rajado y te va a pegar un topón? O sea, acá han atropellado un montón de ciclistas en una ruta que es muy peligrosa, pero que es la ruta que todos protegen de la humedad. Entonces uno dice, bueno, ¿quieren hacer crecer esta ciudad la quieren o la quieren mantener en el olvido? Y para cambiar eso, profe, tenemos que dar la batalla más grande de todos los tiempos por recuperar Valpo y Arica. Yo por lo menos estoy convencido y le digo a todos esos haters. Exactamente. Eso, profe. Y Juanma, yo sé que estamos en momentos complejos, pero ¿cómo te tomáis? Tú también eres parte de un proceso que está ahí, que hay incertidumbre interna y también genera miedo. Los miedos internos del PDG. No me escuchó. Yo diría, querido Alcón, que ya no hay incertidumbre. Está absolutamente todo claro. Nosotros vivimos una elección interna, un hito democrático presencial en el partido, donde participaron 5 listas, y cuando uno participa, o sea, era un proceso validado porque había estado trabajando el consejo, y cuando participa, valida, ¿no? Entonces, nosotros vivimos esa democracia y salió electa Sentimiento Original, que es la directiva en la cual yo voy participando. Y a mí me parece sano avanzar, porque se vienen procesos tremendamente importantes como son el tema de las elecciones municipales y a futuro el tema parlamentaria y de presidente de la República. Entonces, yo creo que necesitamos que el PDG esté enfocado en eso. Y yo creo que dejar claro a nuestro diputado, tanto Rubén Oyarzo como Karen Medina, con el respeto que les tengo, que es importante entender que las elecciones que se vivieron fueron democráticas. El CERVEL la está mirando, está en contacto con la directiva actual y los diputados, y el CERVEL es un ente autónomo que está fuera del poder legislativo, entonces no corresponde hacer presiones para allá. Además que el partido ya se ha visto con algunos golpes innecesarios mediáticamente por el desempeño también de los diputados, creo que no es necesario seguir sumando a eso. Y yo diría que como vicepresidente electo, y ya en las próximas semanas se va a ir ratificando con CERVEL y qué sé yo, como vicepresidente electo, a futuro necesitamos ser profesionalizar el partido, y cuando nuestros diputados electos futuros viajen, nos gustaría que a la vuelta nos rindieran cuenta, porque finalmente es el partido y la gente y los adherentes que los eligió y los puso allí donde están. Primero que cumplan las promesas, si dicen que se van a bajar el sueldo, que se los bajen, porque después el resto es excusa. Milei lo hizo, por último rifó la plata, buscó el mecanismo, el que quiere puede, busca el mecanismo y lo hace, no se bajaron los sueldos. Pero más allá de ese punto, que en el fondo pagan los costos, porque, bueno, más allá de eso, si van el viaje a China, ¿qué se consiguió? Porque recuerden que ya hay un antecedente que votaron por la izquierda, ¿no? Para el tema Mirosevich, que nosotros hemos dicho un montón de veces, pusieron y sentaron a Carmen Hertz en la testera de diputados. También un dolor para nosotros. Entonces, digo, fueron a China. ¿Qué consiguieron? ¿Trajeron recursos para los liceos, por ejemplo, del distrito del diputado? ¿Se trajo crédito más barato para la clase media, entendiendo que Franco y Giancarlo estaban hablando que la tasa estaba tremendamente alta, y olvídate del sueño de la casa propia? ¿Cuál fue la efectividad, el rendimiento, el retorno del viaje? Porque ese viaje se paga con la plata de todos los chilenos. Entonces, creo que de aquí al futuro, todos los cargos electos, aparte de hacer caso a la democracia digital, tienen que entregarme un informe. ¿Fuiste a China a qué?
más allá de tomar desayunito y sacarte fotos ahí con los chinitos y tomarte su buen copetito, qué sé yo, los viáticos con el presidente, y a mí no me interesa que vaya a pasear, a mí me interesa que represente bien al PDG, lo deje el nombre en alto y me traiga soluciones si la gente está sufriendo acá, po. ¿Cómo nuestros diputados van a ir de vacaciones? Entonces, yo estoy preocupado de eso, más que estar generando conflicto con el PDG, si ya hay una directiva electa y vamos con todo para adelante, informe, rendimiento, ¿fuiste al extranjero a qué? ¿Cuál fue el beneficio? Entonces, eso Alconcito, yo creo que hay muchas cosas que como directiva electa y que ya vamos a estar en funcionamiento desde la próxima semana, probablemente lo vamos a definir, vamos a mejorar muchas cosas. Democracia digital, termómetro que incluso Franco, antes de las elecciones, tremendamente neutro, Franco jugó un papel extraordinario para todas las elecciones democráticas, y estos son mis 10 puntos que me interesan, nosotros los recogimos, la gente nos premió, listo, un termómetro digital, preguntémosle a la gente, semana a semana tenemos el potencial, oye, somos el segundo partido y un rato nomás vamos a hacer porque lo vamos a llevar de nuevo al top one. Podríamos tener una cadena semanal del partido si representamos a la clase media y la clase media emergente. Todo el rato podríamos preguntar, ¿qué opináis de pensiones? ¿Qué opináis del presupuesto? ¿Cómo evaluáis al presidente? ¿Cómo lo está haciendo el ministro Marcel? ¿Bien, mal? Oye, el 6%, ¿para dónde se tiene que ir? ¿La seguridad? ¿Cómo la evaluáis? ¿Me entiendes? ¿Cómo lo está haciendo el Monsalve con el tema de la seguridad? Y el subsecretario. Entonces, todo ese tipo de cosas. Tenemos potencial, lo vamos a trabajar. Y a todos los pejeninos que votaron por nosotros, gracias por la confianza. Así que, eso, muchachos. Pero una pregunta. No se reporta, no solamente me refiero a un diputado, a un senador, no. En general, ¿los empleados públicos no reportan lo que hicieron? Porque ni una. Cuando yo era académico de la Chile, y también fui vicedecano y decano subrogante, si yo viajaba, tenía que decir, viajo, por ejemplo, a París, presento un paper, no sé cuánto, reunión con tal, una bitácora de lo que se hizo, ¿no se hace eso ahora? Ni una cuestión, y a mí me gustaría tener ese reporte por socio. Ah, y para la gente que está diciendo, Franco, un tema importante, y esto tiene que ver precisamente con lo que estáis tocando. Este es un tremendo punto. Tú me decís, oye, no reportan un mínimo informe, o sea, te estoy pagando el viaje, el impuesto a todos los chilenos, ¿qué fuiste a hacer, po? Ya, más allá de eso, mucha gente dice, oye, en el partido de la gente votó poca gente, te la doy. Votó poca gente, pero este es un mal de todos los partidos y de la política. Hace poco tuvieron elecciones de Revolución Democrática. 904. Revolución Democrática está en un momento, y menos que nosotros votaron. Pero esto también, y esta crítica viene de los propios diputados que nos dicen, oye, participó poca gente. Sí, precisamente, ¿qué pasa cuando hay un restaurante? El restaurante te lo evalúan en cómo atiende el garzón o el mozo, como usted le quiera decir. Si es la cara visible, po, o el cocinero, la comida, qué sé yo. Si nosotros tenemos un partido, ¿tú crees que la gente por la calle que anda con la papa, con la guagua, con la fría, anda evaluando al presidente, al vicepresidente del partido? ¿Está preocupado si los diputados hacen la pega, si levantan proyectos, no levantan proyectos? ¿Si me mejoráis la vida o no me mejoráis la vida, po? Y como precisamente nuestros diputados no nos han representado como nosotros hemos querido, por lo menos a mí no me representan, tenemos la participación que tenemos, pues la gente dice, estos gallos son los mismos, igual que los otros, se desaniman. Entonces, nosotros vamos a trabajar y nos vamos a sacar la cresta, disculpen la palabra, para volver a conquistar a la gente, ser el número uno, el partido con democracia digital moderno, que involucre a los militantes y realmente tener representantes más sexy en el sentido de que se conecten con nosotros, no eduque, levántame una idea, una. ¿Cuál era la gran crítica? No, es que nosotros llegamos al Congreso y la verdad que no se puede porque es más complicado. ¡Chao, Carlos Vial, que en 2 segundos te levantó las tablas de mortalidad! En 2 segundos subimos un video, 500.000 visitas. Juanma, la diputada, la diputada Chicardini levantó la propuesta de educación financiera escolar. Los partidos socialistas tomando nuestra idea. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Si para eso era que queríamos llegar al Congreso, para levantar la idea, se las mandé, tengo todos los WhatsApp, se las mandé una y otra vez, y después veo al Partido Socialista levantando ideas nuestras. Yo creo que algo hay que hacerse una autocrítica ahí. Pero mira, dos cosas. Diga. ¿Está lista la elección?
movámonos donde corresponde, que ahora es las elecciones de alcaldes, gobernadores, cores y consejeros, ¿de acuerdo? Y dos, toda persona que haya hecho la reclamación, que ya está en las instancias que corresponde, está bien, po. ¿Cachai? O sea, a mí no me gusta esta cuestión de estar reclamando por la prensa, ¿ah? Porque te hace mal a ti, te hace mal a todo el mundo. Si eres senador, eres diputado, llama y pregunta por como corresponde, por ley de lobby, y se acabó. Pero estar diciendo, mira, es que a mí no me pescan. Cuando a uno no le pescan, es por dos razones. ¿De acuerdo? Una buena y una mala. Pero finalmente las dos son malas. ¿De acuerdo? Porque está equivocado o porque no es irrelevante. Entonces, yo creo que hay que ponerle empeño porque se nos viene una tarea titánica. Y más aún, el 17 de diciembre tenemos que ir al asunto de la Constitución. Toquemos ese tema, muchachos. Por favor, adelante. Jueguen. Totalmente. Ya. Oye, don Franco, se vienen plazos y fechas importantes para todos los chilenos. Nosotros no queríamos ir a este proceso, por eso andábamos con nuestro letrerito, pregúntenle a la gente, pero también hay que ser sensato y el proceso ya está y hay que ir a votar. Si usted se resta, le va a dejar la decisión a los mismos que critica. Y el 17 de diciembre es elección obligatoria. Todos los chilenos tienen que ir a votar si están a favor o en contra. Ahora, ¿se han dado cuenta la cantidad de gente que hace 3 meses dice que va a ir en contra y a favor y no habían leído nada? Oye, tenemos en Chile una cantidad de gente insólita. Votaban a favor y no sabían lo que era y votaban en contra. Bueno, ahora ya estamos muy cerca y vamos a empezar, vamos a tener que entrar en materia, don Franco. Ya, primero, tú me preguntáis, entre la actual Constitución y el proyecto que hay, son 50-50. O sea, está, pero muy parejo el asunto. No son el mamarracho que nos presentó Boric, Marcel, Bachelet y toda esta gente del pueblo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que veo yo? Primero, si te dicen, no, que con esto se cierra o con esto no se cierra, mentira. No se va a cerrar el tema de la Constitución. Se apruebe este prospecto o se rechace este prospecto, ¿ok? Para que les quede claro. ¿Por qué? Porque le vende mucho a la izquierda. La izquierda no tiene idea, no tiene argumento, te empieza a decir, no, mira, es que en realidad hay que cambiar esto, y contratan a sus asesores, y etcétera, etcétera. O sea, no va a cambiar. Por ejemplo, saben que me encantan los ejemplos. Un derecho que existe, que para mí es muy importante, que es el derecho a la libertad de culto. ¿De acuerdo? Nadie puede estar con ello. Nadie. No. Nadie. Menos alguien del PDG. Bueno, en la actual Constitución existe el derecho a la libertad de culto. Y en el prospecto de Constitución también existe el derecho a culto. Libertad de culto. La pregunta es, ¿en Chile existe libertad de culto? Mi respuesta es no. Ni con esta Constitución, ni la futura. ¿Por qué? Porque te queman templos, iglesias, capillas, te persiguen. En Chile queman esos templos o capillas o iglesias. ¿Eso sabéis cómo es? Es el Ku Klux Klan. Eso es terrorismo. Terrorismo enfocado a un cierto sector. Bachelet no se atrevió. Piñera no se atrevió. Boric no se atreve. Si nosotros hubiéramos sido gobierno, el que me quema un templo, una capilla, una iglesia, es terrorista y tiene que ser procesado como terrorista o como microterrorista, me da lo mismo. Pero cuando la gente me dice, no, es que ahí están mis derechos en la nueva Constitución. Flaco, te estoy colocando un ejemplo. El derecho a la libertad de culto. Pero si te queman donde tú ejerces ese derecho, no hay derecho a libertad de culto. No hay. Eso es el Ku Klux Klan, lo más horrible de la historia que ha existido acá en Estados Unidos, junto con la esclavitud. Pero el Ku Klux Klan quemaban iglesias donde estaban algunas personas tan dignas como cualquier otro. Por lo tanto, cuando te queman una iglesia, una capilla, un templo, y te dice la Constitución, ¿tienes libertad de culto? Es raro, ¿no? Es raro. Hay una violación flagrante de un derecho. Por lo tanto, yo que esto se los quiero decir, sigan votando por usted sabe, y no se van a cumplir los derechos que tanto le dicen. Derecho a la vivienda propia. Ustedes mismos votaron por el señor Boric.
con todos los canales de televisión, apoyado por los periodistas octubristas, él quería tener más casas del Estado para arrendarlas. Y lo apoyaron. Yo creo en la propiedad privada. Yo creo en que la gente necesita y merece tener su casa propia. Entonces, cuando dicen derecho a casa propia y se lava la boca Vallejos con que hoy que la propiedad, que la casa, la gente no tiene vivienda, ella quería que fueran arrendadas por el Estado. ¿O estoy equivocado? ¿Estoy mintiendo yo? Por favor, aclárenme eso, porque eso fue lo que se decía. Entonces, cuidado. Sí, cuidado, y de hecho era un plan. Analizarlo con mucha cautela. Con mucha cautela. Yo creo que en estos momentos está 50 y 50 entre mantener la vieja o cambiar la nueva. ¿De acuerdo? Yo creo que si se hace un análisis concienzudo, como lo vamos a hacer acá, trayendo gente que está a favor y en contra, para que nuestros pedegeninos y pedegeninas tomen la mejor decisión. Pero decirle bien claro que acá hay un uso y abuso del poder para engatusar o mentir o manipular a la gente. Libertad oculto, de culto, pero si tú vas y te queman tu iglesia, tu capilla, tu templo, para mí es un derecho violado que viene siendo violado, una palabra horrible, o no respetado, desde Bachelet 1 o quizás Bachelet 2, si me apuráis. Oye, y lo otro, por ejemplo, si uno se pone a analizar derecho a propiedad que tiene la actual constitución, pero si está lleno de tomas, pues. Entonces, ahí es cuando uno dice, cuidado con los entusiastas fanáticos de lado y lado, porque no era la gran problema, la solución cuando se quiso cambiar 80-20, y tampoco va a ser ahora por las grandes bondades que pueden escribir. Y ojo también a los amigos que están en el en contra. Nosotros estamos aún abiertos, estamos aún leyendo la última coma que se escriba para saber dónde vamos a ir. Y no tenemos ningún problema en decir eso, y cuando se haga, se va a hacer como corresponde. Pero ojo con los argumentos malos, muchachos. Si usted está en el en contra, o sea, está en el a favor, perdón, quiere que se apruebe esta nueva constitución, no ataque al que hoy día está en contra al decirle que va por el Partido Comunista. O sea, vas a votar igual que el Partido Comunista. Eso no es argumento racional, muchachos, por favor, no es argumento racional. Si hay alguien que ha estado en contra del Partido Comunista, nosotros. Pero eso no nos va a obligar a votar lo que tú quieras, manipulando a las personas simplemente por el hecho de no querer estar en ese grupo. Porque si vamos al pasado, Republicanos votó contra los retiros igual que el Partido Comunista. Así que es muy corta la posibilidad de encontrar ese argumento y echarlo abajo 100%. Lo importante es racionalizar y no sobrevalorar lo que viene, ni el a favor ni el contra. Si no se aplican las leyes, muchachos, da igual. Hoy día la Constitución dice no se puede hacer desorden, vayan a ver a la salida de un estadio qué sucede. Hoy día la ley dice no se puede vender alimentos en la calle, vayan a darse una vuelta por Estación Central a ver si se venden alimentos en las calles. Entonces, ni lo uno ni lo otro, racionalidad, y aún así hay que evaluar la mejor propuesta. Alconcito, ¿cómo lo está viendo Arica? Bueno, yo creo que de la misma manera que lo está viendo todo Chile, Yanka, acá hay un... Creo yo que voy a ser bien simplista, como me gusta a mí. Yo creo que la gente ya no cree de nada. O sea, en el que si va a seguir este sistema, que si no... Entonces ya llega un momento en que tú le preguntás, como cuando esa persona tóxica, que tú te la nombras y tú dices... ¡Ah! Entonces, yo creo que el desafío que tiene finalmente quienes hoy están por el a favor, ¿verdad?, de este nuevo texto, tienen que demostrar este quizás 50 y 50, que quizás es más a favor de la gente o menos a favor de la gente. Y eso, creo que ahí el partido de la gente es el más responsable de esa balanza hoy, porque somos la clase media y media emergente. O sea, ya estamos informados, ya sabemos cómo funciona el sistema comunicacional, sabemos cómo funcionan los canales, sabemos cómo funciona la presión, el poder, la desinformación. Entonces estamos ya preparados, siendo uno de los partidos más grandes, ¿verdad? Sin adoctrinamiento, sin refichaje ilegítimo, tenemos la capacidad hoy de escuchar a un Juan, escuchar a Giancarlo, a un profe, y decir, bueno, vamos a favor
vamos en contra y no nos vamos a estar, como dice Yanka, anulando y matando uno con otro, porque en esta pelea nosotros estamos de casi de árbitro. Estamos casi de árbitro, porque no la queríamos, le dijimos mil veces, pregúntele a la gente no se le preguntó, se vició el sistema, puede que esta sea buena, pero tiene un karma, como se dice, de la tía Pikachu, del pelado Bade, entonces, ¿qué querís? Pues la gente ya no confía en el proceso, y más si escucha al profe hoy y dice, mira, ¿sabes qué? Se aprueba o se rechace, estos van a seguir peleando, tirando la pelotera, entonces... Yo creo que hay que ser muy inteligente hoy con el partido de la gente y entender que tenemos el poder hoy de decidir si es a favor o si es en contra, pero analicémoslo, como dice el profe, como dice Giancarlo, con un análisis lógico, racional y real, ¿ah? Con calle. Chiquillos, esa es mi opinión. Mira, por lo menos. Acá. Un aspecto que sí tenemos que conversar es con respecto a cuál va a ser el sustituto, que ya está escrito, pero igual hay que echarle una doble mirada, el Tribunal Constitucional, ¿ok? Siempre se dice, no, que eso es inconstitucional, y se iba al Tribunal Constitucional. Mire, para que les quede claro, el Tribunal Constitucional siempre, a la antigua, en la Constitución vigente ahora, es resorte del presidente. El presidente Boric nombró a puro amiguis, una persona, una abogada que no tenía idea de Constitución, pero la puso ahí porque vota a favor de lo que ellos dicen. Durante el gobierno Piñera pasó lo mismo. Cuando empezó este asunto de los retiros, que era inconstitucional hacer el retiro, hicieron la consulta a los diputados y Piñera le dijo, hazte el leso flaca, ¿de acuerdo? Hazte el leso flaca y aprueba la cuestión nomás y que tengan el retiro porque ya estoy bien complicado, ¿de acuerdo? Entonces cuando me salen los constitucionalistas a decir que no, que mira, esto lo tiene que aprobar el Tribunal Constitucional siempre, siempre, desde Bachelet 1 ha estado en manos del presidente. Ahora el presidente Boric tiene la mayoría en el Tribunal Constitucional para hacer lo que quiera. Por eso cuando se le hace las consultas al Tribunal Constitucional, sale de acuerdo a lo que dice el presidente Boric, que es un mal presidente, no tiene idea, él solamente piensa en emular Allende y puras tonteras que no impactan positivamente a la gente, por el contrario. Por lo tanto, a mí un capítulo que me interesa mucho que discutamos en plenitud a partir de la próxima semana, es este organismo regulador de las contraversiones a la Constitución, comparándolo entre la vigente y la antigua. La vigente para mí está completamente coja, porque cada vez que ha sido un punto importante, se ha votado, como dice el presidente de la República o como dice el gobierno de turno, ¿ok? Insisto, revisen la bibliografía, donde nunca se iban a tocar los fondos previsionales, cosa que para mí es un error, se los puedo explicar cuando quieran, pero se hizo la consulta, el Tribunal Constitucional lo rechazó, fueron por segunda vez cuando Piñera dijo, chuta, aquí estoy peligrando, se aprobó. De acuerdo, es decir, que el Tribunal Constitucional es bastante laxo y el prisma o el lente que ocupa es en función de lo que dice el presidente o presidenta que los designó. Así que yo creo que hay que analizar con mucho cuidado el texto nuevo. A mí me interesa ver un incremento en el organismo controlador de la regulación de la Constitución, no como el que está ahora, que es bastante permisivo. Oigan, muchachos, ustedes saben que hubo una contingencia estos últimos días de un programa amigo, el famoso llamado Sin Filtro, en el cual yo tuve la oportunidad de participar más de 10 veces, Juanma, Pedro, la Eli, Franco también muchas veces, y hay mucha gente que nos está pidiendo ahora en los comentarios que le empecemos a dar énfasis por la ausencia de Sin Filtro. Nosotros queremos, yo tengo fe que va a volver, yo sé que en algún momento va a volver, van a poder solucionar sus problemas, no sabemos de qué índole son, podemos sospechar, pero no tenemos la información exacta. Pero créanme que en Bad Boys se le va a dar tribuna a los que quieran defender el a favor y el en contra. Y si tenemos que ser ese canal para que la gente democráticamente entienda, aprenda, discuta, debata con altura de mira, Bad Boy lo va a hacer. Y cuando vuelva Sin Filtro, genial, porque más voces van a ver. Así que para todos los que están diciendo, oiga, Bad Boys van a analizar, sí, lo vamos a analizar. Y no la vamos a jugar para que haya mucha información
y más democracia. ¿Qué está leyendo ahí, don Franco? A ver, tasas de la deuda chilena se disparan ante la emisión de bonos de Hacienda. La del bono de tesorería a 10 años saltó más de 40 puntos base y se acercó al 7%. La 7% es la que estábamos hablando que debería subir la hipotecario. Multiplicado por un factor mayor que uno, ¿de acuerdo? Eso es por estar haciendo las cosas mal, por tener gente mala en el gobierno, alumnos en práctica, desde el presidente para abajo. Y lo que nosotros esperábamos era que Marcel tuviera, disculpe que lo haya interrumpido por eso, pero acaba de salir, ¿ok? Y esto ya se lo dije anticipadamente, gracias a las conversaciones que tengo con la gente aquí de Wall Street. Y claramente esto es una muy mala noticia para todos, para los factoring, para los que tienen auto en leasing, para los que están pagando crédito hipotecario con tasa variable, para los que piensan endeudarse, para los que están importando, para todo, para todo. A partir de hoy, Chile es más pobre. A partir de hoy, Chile va a tener más problemas para recuperar la economía. A partir de hoy, el traje del emperador está quedando en evidencia que está el emperador completamente desnudo. Pero ¿quién paga esto? Esta fiesta y este despilfarro es la clase media emergente, con violencia, con desempleo, con precios caros, con falta de inversión, falta de proyección. Me alata dar malas noticias. Y en este concepto de la Constitución, por supuesto, nuestras puertas del Bad Boys están abiertas para todos los que están a favor como los contra. Pero después, nosotros, y espero que así sea, don Juanma, esto no es una orden, si yo no doy orden, es una sugerencia, que el PDG, usted siendo vicepresidente, haga una encuesta para que decidamos como grupo apoyar o rechazar esa iniciativa. Tal como lo hicimos cuando le preguntamos si íbamos en pacto con otro partido, yo quería que sí, me dijeron que no, y el partido, y yo apoyé esa postura y sacamos cero constituyente. Pero yo quiero decirle a la gente que nos está mirando, y así cuando nosotros hemos reconocido que hemos dicho algo y nos hemos equivocado, por eso somos estudiosos y tratamos de no decir cosas para equivocarnos, sino que cuando no tenemos la información no opinamos, y cuando tenemos la información no opinamos, y por eso que le achuntamos y muchas veces, oye, París lo dijo, qué sé yo. Pero no se olvide la gente que nosotros lo dijimos, están los programas, y aquí voy a la interna de la familia Pedegenina. Vamos en pacto, porque si vamos en pacto tenemos la posibilidad de sacar 5 o 6 constituyentes. Si no vamos en pacto, vamos a sacar 0. ¿Por qué? Por una razón muy simple, el concito. Porque mucha gente dice, no, es que el PDG se desplomó en la última elección, le fue súper mal de constituyente. Nosotros lo dijimos antes de las elecciones, dijimos, si nosotros no vamos en pacto, no vamos a sacar constituyente. ¿Por qué? Porque nosotros la potencia la tiene el partido, el nombre genérico, partido de la gente, con la comunicación. Nosotros no tenemos nombres propios, no tenemos empresarios dentro del partido, gallos que se puedan pagar una campaña de 400 millones de pesos, solo uno. Entonces, no, tampoco tenemos exministros que estén o gallos que tengan nombres propios. Son personas de clase media emergente, que van a competir. ¿Cómo? Esta cuestión es como que le digáis al kiosco de la esquina que compita con Walmart o con Jumbo. Está ahí liquidado, lo podía hacer espectacular, podía innovar, pero el otro gallo te pone el billetón encima y te fuiste. Lo mismo pasa acá. Entonces, tienen que entender que los constituyentes eran circunscripciones senatoriales, es decir, toda una región. ¿Cómo llegáis con un millón o 2 millones de campaña para los 61 candidatos con 1 millón de pesos o 2 millones de pesos a 38 comunas, que es en la quinta región? Estáis liquidados, no podí, vaya a perder. Bueno, nosotros lo dijimos. Ahora, respecto a lo que usted dice, don Franco, sí, evidentemente tenemos que respetar nuestro espíritu, que es la democracia digital. Vamos a hacer la consulta respecto de este plebiscito de en contra o a favor. Lo que sí me llama la atención, cómo la gente que está que estuvo por el apruebo anteriormente, todos se están orquestando para estar ahora por el en contra. Está este compadre, el Rodrigo Rettig, que creo que hay un poco de cariño le hizo a nuestra gente en algún momento cuando se puso a hablar tontera de nuestro partido, que dijo que éramos un partido piramidal. No se olvida eso. Pero increíble cómo se está orquestando. Lo mismo
pajaritos que les dolió harto en Twitter, que hoy día se llama X, están en contra con el hashtag y todo el tema, sin incluso haber leído. Eso me llama la atención. Tenemos que hacer la pega. Hay que leer. Nosotros vamos a hacer Mateito, como ha sido siempre, y vamos a hacer la consulta, muchachos. Esa es nuestra obligación. Excelente. Oigan, y respetemos las visiones de todos. Esa cuestión de empezar a vota a prueba, fuera de aquí. Oh, vota en contra, fuera de aquí. Mira, tú le haces un flaco favor a tu visión. Ya lo pasó a los de la prueba cuando se sentían mayoría y nosotros levantamos la voz, dijimos rechazo y parecíamos leprosos. Estos tipos están locos, bueno, empezó a crecer y ellos empezaron a alejar tanto a la gente que terminó ganando el rechazo. Así que, ojo para los que están votando en contra, y los veo muy enfervorizados tratando de decir, no, si tú no votas lo que yo digo porque eres comunista, ojo con eso. Más que ayudar a tu posición, estás espantando. Por algo hay un plebiscito, porque las dos opciones son válidas y hay gente que vota en contra porque está cansado de esto y porque no tiene fe que el Partido Comunista vaya a abandonar la batalla. Ah, no, bueno, ahora votamos a favor y se acabó el proceso. El Partido Comunista la batalla la va a dar igual y el próximo año la va a querer cambiar igual y en 2 años la va a querer cambiar. Voten lo que votes tú, porque la agenda de ellos no va con la agenda tuya. Así que son opciones válidas, hay que analizar y hay que respetar democráticamente la visión de los demás. Eso es lo que nos permite avanzar, muchachos. No se olviden de eso. Ya, estimado. ¿Estamos listos? Vamos. Al break. Sí, pues vamos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, Américo, yo les mandé un video, no sé si va a estar en los top 5, pero eran unos ciclistas, acuérdate, ahí en el desierto. Solo te lo dejo ahí para que lo busques y lo podamos mostrar a la vuelta de nuestra pausa comercial. Eso. Pausa ya. Regresamos. Un minuto. Regresamos. Mundo EV, todo lo que necesitas a un clic de ti. Somos una empresa familiar. Nuestras especialidades son productos del hogar, belleza, tecnología, juguetes, artículo para bebés, vida al aire libre y todo lo de temporada. ¿Quieres algo diferente en tu vida? Visítanos en calle Dominica 279 Recoleta, Santiago, o simplemente a www.mundoeve.cl. Envíos a todo Chile por la empresa de encomiendas que más te acomode. MundoEV.cl. Yo decidí comprar un terreno en Chiloé porque Chiloé es mágico, porque tiene esta naturaleza que cada vez está más perdida en Chile y que permite también a mis hijos tener esa experiencia del contacto con la naturaleza, con todo lo lindo y lo bello que da esta isla. Regresamos al concito. Oiga, antes de pasar a lo que nos convoca,
A todas las pymes que quieran estar aquí en Bad Boys con sus productos y servicios, escriban a equipoparisi2014@gmail.com. Así que las que quieran promocionarse aquí en nuestro programa, más de 30.000 a 40.000 reproducciones mensuales únicas en todas las plataformas, Bad Boys sigue siendo el streaming de Chile. Y otro datito que tengo que pasar, mire, se acaba de formar la página del Partido de la Gente en Limache, para que la sigan en Instagram, en Facebook, toda la gente de allá, de la zona de la quinta región en Limache, también hay pedegeninos, también están organizando, así que tremendo, tremendo datazo que tenemos ahí para todos los pedegeninos. Oiga, ¿dónde tiene que inscribir para que quede clarito? ¿Dónde tiene que escribir la gente que se quiere promocionar con su emprendimiento en Bad Boys? ¿Dónde tiene que consultar por tarifa y todo eso? Tiene que escribir al correo equipoparisi2014@gmail.com. Si tiene una pyme, una empresa, un negocio mediano, no, chico, grande, del norte, del sur, de donde sea, nos pueden escribir ahí para coordinar el tema publicitario. Don Franco. Bien, ¿qué pasó, don Franco? ¿Qué pasó? Estaba en el aeropuerto de Atlanta. Y se me acerca un cabro, un chileno, y me dice que él vive hace 7 años en Baltimore, ahí cerca de Washington, y que tiene una empresa de estos que hacen flip house. La compra casa, las arregla y las vende. Ah, mira. Así que lo tenemos acá de invitado cuando quieran. Y acuérdense que también tenemos a otra chilena, una emprendedora de Antofagasta, Monitas Bakery, donde yo compro las empanadas. En realidad ya somos amigos, así que me regala las empanadas. Las hace muy buenas, tiene Monitas Bakery, hace empanadas, torta, donuts. Tiene un local muy bonito ahí que lo atiende con su marido, don Ariel y doña Monita, así que son muy encantadores los dos y cocinan espectaculares. Así que mira cómo van surgiendo los chilenos emprendedores acá en Estados Unidos. Y se acuerda ya el donde fuimos a tomar desayuno en Florida, la tremenda emprendedora, el mote con huesillo. Oye, mucho. El mono con bigote. El mono con bigote, exactamente, ahí era. Se me olvidó el nombre de la señora era Lina. Lina. Encantadora. Muy bueno el desayuno. Y después también la emprendedora que nos prestó ahí su casa donde estuvo. La señora Tila. No, pero ¿te acuerdas donde aprovechamos de dormir? Donde estaban los ronquidos de Don Américo. La motosierra. Oye, el mote con huesillo en chihuayante. Yo solamente voy a hacer un alto en este momento, ya que don Franco lo mencionó. Voy a hacer un requerimiento técnico, logístico, para la próxima gira Bad Boys presencial. No sé dónde va a ser, pero yo pido por favor que los espacios donde uno duerma estén separados. Y que no haya áreas comunes, porque lo que pasa es que tenemos ciertos integrantes del equipo, ciertos, con un problema de descontrol intestinal. ¡Ay, Dios mío! Claro, no, y la verdad es que uno está conversando, pero no está gracia, le pone los puntos y las comas y uno se empieza a cagar de la risa y eso al final despierta al profe. Al otro día estamos más idiotas, no nos sale mejor. Entonces, como evitemos para la próxima que vaya el capitán, sobre todo, tengamos problemas de ojo. No, el capitán tiene que ir, el capitán no tiene que ir porque le puso alegría especial, muy simpático. Y podríamos pensar un posible gobernador por Valparaíso ahí con el capitano. Así que. Oye, tenemos el video, ¿no? Tenemos su canción porque se viene el matinal de la gente. El martes, chuta, no me acuerdo si era martes, parece que era el martes 7 de noviembre se inicia el matinal de la gente con la Sandrita Parisi y don Rodrigo Capitán Batuone. Se viene. ¿Puede ponerlo ahí en pantalla? Ya, démonos un segundo.
Sí, está, oye, está súper buena la gráfica. Y el tema del matinal es: y se marchó, y a su barco le llamó. Oye, pero estuvo bueno el Bad Boys de Chillán, extraordinario. Estuvo bueno. No, Chillán estuvo muy, muy bueno. Oye, mira, haciendo la. Ahí está. Esa, el matinal de la gente regresa. Bien ahí. Regresa el matinal de la gente. Ah, 7 de noviembre ya, martes. Martes, 7 de noviembre. Ahí parte. Martes, 7 de noviembre. Ahí parte. Ahí y Batuone. Oye, solo un dato para la gente que no está, que está conectada. Cuando esté al aire el programa, pregúntenle al capitán qué significa lo siguiente. Y no sabe que se va a morir. Solo eso. Pregúntenle eso. Pregúntenle eso al capitán. Oye, y a ver qué le responde. Aprovechemos a saludar también al programa y las cosas como son, que también se transmite por el CDG Live. Se viene la tremenda parrilla, van a haber nuevos programas, atento porque el PDG se viene con todo, con todo. Oiga, ya, ¿hay top 5 o no hay top 5? Top 5, sí. No sé. Ah, oye, última cosa. Les quiero decir nomás, solamente se les quiero decir que la nueva directiva del PDG se vienen unos rostros femeninos potentísimos. Solo eso les quiero decir. Potentísimos. Que hay que invitarle al Bad Boy. Ya, eso. Eso es. Profe, nuestro programa de Arica La Paz, los jueves, con ahí está. ¿Eh? Con el futuro candidato presidencial de Bolivia. Tal cual. De eso tengo que hablar, ¿ah? ¿Eh? De hecho, me pidieron una entrevista, pero era un medio que siempre nos trata mal, así que le dije next. Next, ya, muy bien. Vamos a los top 5. Top 5. Número 5. Rapidito, que me tengo que ir. Los top 5 de la política chilena de esta semana en Bad Boys. Con el número 5. Pasó piola el pijama. Ah, el pijama. No se nota. Pero pijama, era pijama. Pijama, es que lo despertaron muy temprano, antes de las 11 de la mañana, entonces. No, ahí quedó. Ahí. Ahí claro. Yo ya se bajó a dormir ahí. Cachureo. De la política chilena de esta semana en Bad Boys. Con el número 4. Creo que aquí muchos ya tienen decidido su voto, pero estoy seguro de que muchos alrededor suyo no, o quizás lo tienen decidido por el contra, y yo solamente me limito a señalar que una persona que está votando en la misma orilla con el Partido Comunista tiene que replantearse el voto. A mí me parece muy bueno, pero después lo podemos discutir. A mí me parece muy bueno. Después lo podemos discutir. ¿Qué argumento? Después, si usted tiene otro mejor, está metiendo al 50% de la población chilena que podría rechazar en el bolsón del Partido Comunista. Muy maniqueo eso. Sobre todo las personas que están votando porque no les gusta la Constitución. Muy maniqueo. No todos los que votan, no todos los que votan como usted son comunistas. No estoy diciendo eso. No he dicho eso. Bueno, no, este debate podría seguir. Podría ser muy interesante. Obviamente que hay mejores razones que esa. Hay mejores razones que esa. Pero no es una mala razón. Esta no es una mala razón, y obviamente que debiera invitar a replantearse el por qué están votando en contra cuando se encuentran en la misma orilla con esas personas, ¿no? Pero ciertamente, yo estoy de acuerdo con Iván, hay mejores razones que esa, lo cual requiere un cierto esfuerzo de parte del elector por informarse. Mal argumento. No es necesario. Es como casi como cabro chico, ¿ah? ¿Eh? No es que Valentino quiere alguna cosa, es que todos mis compañeros lo hacen. Acuérdate lo que te hacía tu mamá cuando tú decías ese argumento. Habiendo tanto argumento, las contribuciones que a mí me gusta esa. Ahí te decía. O sea que si mi amigo come caca, tú vayas a comer caca. Exacto. Eso es lo malo. Vamos. Sonó cabro chico, sí. Mal, tres.
Vamos al 3. Los top 5 de la política chilena de esta semana en Bad Boys. Con el número 3. Porque hay muchos chilenos que precisamente están regresando, hay todo un operativo. ¿Qué crees tú, Cecilia? Yo te digo, bueno, yo soy detenida desaparecida en Chile a los 17 años. Lo rectificó después, ¿ah? ¿Eh? Lo rectificó después. Dijo que en realidad no había sido exiliada. Pero igual, complicado. Complicado. Mal, 2. Los top 5 de la política chilena de esta semana en Bad Boys. Con el número 2. Presidente, llegando a Chile le toca participar de la inauguración de los Juegos Panamericanos y en los últimos días se han presentado varias desprolijidades y problemas en la organización del evento. Se tuvo que hacer arreglos a Villa Panamericanos por filtraciones de agua cuando algunas delegaciones ya estaban en el lugar. Se tuvieron que corregir señaléticas que estaban mal escritas en inglés. Hubo una rotura de matriz en el Estadio Nacional que afectó la piscina de clavados. Y en las últimas horas, en el mismo establecimiento hubo un robo donde se sustrajeron televisores y cámaras para transmitir los juegos. ¿Usted puede garantizar, presidente, que este importante evento para Chile no va a ser recordado por una organización descuidada? Depende un poco de ustedes también, de cómo se presente esto ante el mundo. O sea, la organización depende de los periodistas. O sea, lo voy a hacer pésimo, pero si ustedes publican que está extraordinario, eso no, igual, depende de ustedes. Oye, espérate, un saludo a Entre Pedegeninos con Patricia Alarcón y Jorge Avilés. Nuevo programa que se transmite las elecciones internas. Así que Entre Pedegeninos de Patricia Alarcón, una tremenda pedegenina, y don Jorge Avilés. Radio Mágica Virtual. Radio Mágica. Un saludo también al programa Directo a la Vena. Directo a la Vena. De don George, ahí próximo. En Placilla TV. Próximo concejal de Valparaíso por Placilla. Vamos al... Directo al número 1. Los top 5 de la política chilena de esta semana en Bad Boys. Por el número 1. Fueron a conseguir agua petorca, creo. Bueno. Muy buenas tardes. Muy queridos amigos, amigas, campesinos de esta región. Estar sin agua no es un chiste, no es para que la gente se ría. Estar sin agua no es un chiste, señor. Olmué está viviendo lo mismo, también está sin agua. Lo sabemos, lo sabemos. Qué desatino más grande, Dios mío. ¿Eso es que le afecta? Nada, va a recibir su sueldito tranquilo, total, arbolito. Boric es el mejor, listo, contrate una hermana, una prima, una cuñada, etcétera, listo, se acabó. Se ríen de la gente, qué bueno que se sepan estas cosas. Qué estupidez. Horrible. Ya, muchachos. Hay bonus. Ya. Bonus. Seguro. Bonus. De la política chilena de esta semana en Bad Boys. Bonus. Quisiera hacer una analogía a un pasaje muy, muy célebre de la saga Star Wars. En la película La Venganza de los Sith, cuando el senador Palpatine en su discurso ante el Senado Galáctico dice: a fin de poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la República se va a reorganizar en el Imperio Galáctico más poderoso. Ante ello, yo empatizo con Padme cuando inmediatamente después y entre medio de los aplausos señala: así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Me parece que debemos reflexionar en torno a si realmente esta es una herramienta eficaz, idónea, adecuada para hacer frente a los problemas vinculados al terrorismo. Caricaturizar con una cita como la que ha hecho la comisionada me parece dramático si tenemos en cuenta lo que implica un acto terrorista. Estamos hablando de terrorismo. Podrá ser considerado delito común y no político, que es algo distinto, pero es uno de los actos y delitos más graves a los que se puede ver enfrentado hoy día la ciudadanía. Preguntémosle a la gente de la macrozona sur o también del norte. Podría pasar en cualquier parte, pero un acto terrorista no se caricaturiza con una cita de una película puntual. Esto es grave, es dramático y lo viven nuestros compatriotas en la macrozona sur. Para mi gusto, no pueden ser considerados delitos comunes. Gracias, señor presidente.
¿Sabéis lo trágico? Que esta persona a la que habló, yo creo que lo pensó, lo escribió, se preocupó de con qué carita poner, ¿cachai? Y lo conversó con su pareja, no sé, tendrá marido o esposa, no lo sé, ni me interesa. Lo habrá conversado con su abuela, con su gato, con su perro, o contra el espejo, por último. Qué brutalidad. Y estamos pagándole plata a esas personas. Wow, sí. Ay, es espantoso. Y son 100.000 de esas personas. 100.000 empleados nuevos que piensan la guerra. Oye, Franco, cortito, ahora antes que terminamos, pero qué dramático lo de Marcel. Qué caída más grande de prestigio cuando dice con la rebaja de estable a negativo del Standard & Poor's que la solución es más impuestos a los chilenos, el pacto fiscal. Esa es la respuesta del premiado, del Banco Central premiado a nivel mundial. Marcel, ¿qué pasa? Que aquí están quedando el desnudo, todas las deficiencias de esta gente. Oigan, antes de terminar, un saludo a la Ale que está entregando todo, a las usuarias de Fosi están recibiendo su financiamiento y están naciendo muchos emprendedores, así que un abrazo a todas las emprendedoras que nace con un sueño los emprendimientos, pero uno no sabe dónde pueden llegar, así que les mando un saludo ahí a todas las usuarias nuevas. Oye, nos queda el último Top 5, aprovechar que estamos en onda de Juegos Panamericanos. Vamos a iniciar una nueva sección que se llama Cuando el Profe se va. Ya, profe, vaya nomás. No, dale. Para que no me vayan empelando. 20 segundos, vamos. Los Top 5 de la política chilena de esta semana en Bad Boys. Bonus Track. Oye, ¿qué? Oro. Grande. ¿Alguien sabe el nombre del caballero que, bueno, no lo puede identificar porque lo van a perseguir, pero ese caballero es un héroe? Sí. Héroe. Tendríamos que traerlo a Toy, pero con la capucha para que no lo molesten a los rayos. Claro. Pero qué genial. Qué genial. Extraordinario. Ya, muchachos. No me hice reír. Chao. Espectacular. Saludos, que estén bien. Alcalde de Arica y alcalde de Valpo. Saludos. Grande. Chao. Mundo EVE. Todo lo que necesitas a un clic de ti. Somos una empresa familiar. Nuestras especialidades son productos del hogar, belleza, tecnología, juguetes, artículo para bebés, vida al aire libre y todo lo de temporada. ¿Quieres algo diferente en tu vida? Visítanos en calle Dominica 279 Recoleta, Santiago, o simplemente a www.mundoeve.cl. Envíos a todo Chile por la empresa de encomiendas que más te acomode. mundoeve.cl. Yo decidí comprar un terreno en Chiloé porque todavía quedan muchos bosques nativos y me gusta porque de alguna manera está un poco desconectado del continente y de todo el ruido y todo ese desarrollo que de repente aturde, ¿no? Entonces acá está esa calma y esa paz que ya está media perdida. Uno encuentra acá un montón de distintos tipos de experiencias visuales con la naturaleza. Cada hora es un Chiloé distinto, cada hora es una imagen distinta. Creo que también considerando la escasez hídrica, Chiloé es un buen lugar, un lugar que tiene mucha agua, además que tiene mucha naturaleza. Y todo eso junto, digamos, hace que Chiloé sea una excelente inversión.